Creo que siempre hemos trabajado de una forma muy ordenada y esto permite que institucionalmente, jurídicamente y económicamente estemos en condiciones de sí analizar todas estas cuestiones que están pasando, pero sabiendo que esta nuestra villa tiene una gran potencialidad de explotar y eso permitirá seguir siendo grandes como pueblo. Un nuevo mensaje para la oposición, ¿no? Y también fuerte para los que se fueron. Exactamente, yo creo que en estos últimos años hemos encontrado una situación muy compleja en términos de respeto, de institucional, ¿no? Para con nosotros los políticos o un deber para entre cual o tal partido. Creo que es una cuestión de respeto para que aquellas decisiones que se toman en el órgano deliberativo sean aquellas más adecuadas para los vecinos. Pero sí un desafío, yo creo que este Consejo Renovado tiene esta la posibilidad del diálogo, de consensuar, de discutir, pero en definitiva de tomar decisiones y legislar de acuerdo a aquellas las necesidades de cada uno de los vecinos. Es una oportunidad, un desafío, y creo que así va a ocurrir. Intendente, ¿cuándo presenta su equipo de gobierno? El equipo de gobierno, seguramente mañana tendremos ya la asunción de cada uno de los secretarios, pero obviamente estamos trabajando en modificación de organigrama, modificación de presupuesto en este sentido, pero que tiene que ver con un concepto de adecuación real a la necesidad de esto, es la gestión comunitaria. La necesidad y la intención de ir adecuando el trabajo de gobierno y su organigrama a las necesidades que existen. Y por eso creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con la obra pública y algunas cuestiones en definitiva que serán importantes darle una nueva modalidad y un esquema de trabajo distinto, pero siempre con los mismos objetivos que tienen que ver con transparencia, trabajar con honestidad y con mucho orden. Gracias, intendente. Abrete el juego al diálogo inmediatamente con la oposición. ¿Cómo el juego al diálogo que me conoce, saben, cualquiera que me conoce en esta ciudad, en mi vida política, en experiencia, en los años, saben que soy una persona abierta al diálogo. Pero el diálogo tiene un límite que es la ley. Entonces aquellas cuestiones jurídicas, cuando de diálogo pasa conflicto y el conflicto termina o deriva en una situación jurídica, el que termina interviniendo en definitiva, como en algunas de las situaciones que pasa en Villa Carlos Paz, es la justicia. Si me lo decís por el tema particular de la cooperativa integral, hoy estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos seguramente en poco tiempo alguna derivación o resolución en este sentido, y seguramente nosotros nos atenemos a lo que dice la ley. Cuando el conflicto traspasa la posibilidad del diálogo, porque ya hay constantes violaciones a cuestiones lógicas, jurídicas, ordenanzas del Consejo de Representantes, creo que en este caso no queda otra que la justicia sea quien determine. Y en ese sentido nosotros vamos a ser muy respetuosos.